Quédate en casa. Aprende en casa. Capacítate en casa. Sé productivo en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Diviértete en casa. Quédate en casa. Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Amigos, los saluda Xochipilli Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida. El día de hoy, como cada viernes, vamos a compartir la palabra por el arte. Pero hoy no solamente vamos a compartir la palabra por el arte, sino también la vamos a observar. Hoy es el turno de una de las actividades artísticas más impresionantes, es decir, la fotografía. Y estoy muy contenta porque me acompaña aquí en el set de DGSTV una mujer muy impresionante. Ella nació en 1993 aquí en la Ciudad de México. Estudió diseño gráfico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y tiene una trayectoria bastante amplia. Ella participó en el 15º Bienal Internacional de Cartel con un cartel de dulces mexicanos cuyos finalistas estuvieron expuestos en el Museo Franz Mayer. Amplió sus estudios de técnica fotográfica en la Academia de Nueva York, de Sony México, aquí también en la Ciudad de México, y bueno, su principal ámbito fotográfico es la fotografía científica. Ha colaborado con el Instituto de Biología de la UNAM y también con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Así es. Ella es diseñadora, ella es fotógrafa, ella es Carmen Silva. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí en DGSTV? Pues me siento muy emocionada, me alegra este proyecto, siempre entusiasma que quieran escuchar lo que tienes que aportar. Entonces, aquí estamos, a ver qué tal resulta. Un poquito nerviosa, pero todo bien. Sí, a mí me da mucho gusto que estés aquí. Ya le tocaba el turno a una actividad artística de esta índole, una actividad pictórica, fotográfica, claro. Visual. Y yo quisiera que comenzáramos hablando un poco de cómo es que te interesaste por la fotografía. Sí, claro. Bueno, como tal en la carrera tenemos dos semestres obligatorios, bueno, de tronco común, de fotografía. Después de eso empiezan las optativas, que ya es el área de profundización. Al principio, pues, la cursé porque debía hacerlo, pero no totalmente, me enamoré en el transcurso de ese semestre, ¿no? Yo el siguiente quería más, y conforme fue pasando el tiempo, comencé a tomarle más gusto. Yo creo que lo que... son varios factores lo que más me atrapa de la fotografía. Me gusta verlo de una manera un poquito más abstracta, porque pienso que con dos elementos tan abstractos y tan básicos como el tiempo y la luz, es con lo que yo trabajo. A partir de eso, aprendiendo a leer la luz y a manejar el tiempo de la cámara, es con lo que puedes hacer una fotografía. A mí me gusta definir concretamente la fotografía en eso. Claro que cada quien tiene su visión y se puede profundizar dependiendo del contexto en el que esté, pero sentir que yo puedo trabajar con luz y tiempo es como, suena como magia, ¿no? Entonces, me atrae mucho ese aspecto de la fotografía. Sí, claro, el concepto de trabajar con luz y tiempo es como si estuvieras manejando, no sé, elementos vitales del ser humano. Es como, suena mucho a física, y en realidad no es, porque al final de cuentas es óptica, o sea, los objetivos y todo el cuerpo de la cámara son espejos, son
manejos, o sea, manejar materiales fotosensibles para que a partir de ahí puedas tú imprimir tu visión de tan particular. Y claro, no, ese es como la base, ese me gusta verlo como el pilar. Y a raíz de eso, pues claro, hay un buen de ramas, un buen de opciones, muchas formas, porque al final de cuentas es un medio de expresión. La fotografía también sirve para comunicar lo que estás viendo, lo que estás pensando, de lo que estás viendo, ¿no? O sea, para ir más allá, para impactar, para conocer, es una forma de expresión también. Sí, claro, me imagino. Y vaya forma de expresión, porque pues yo pienso en algunas fotografías que yo he visto y pues te transmiten un sentimiento, te transmiten una sensación, te transmiten una idea del mundo. Claro. Y es magnífico. Yo quisiera que también nos comentaras un poco cuál es tu proceso creativo para tomar una fotografía. Claro. Mi proceso creativo tiene mucho que ver con mi formación de diseñadora gráfica. Primero que nada y ante todo, para mí el primer paso es sensibilizarme. O sea, este proceso de sensibilización incluye sobre todo la empatía y la investigación, ¿no? Entonces, me gusta primero conocer con quién voy a trabajar o qué, cuál va a ser mi objeto de estudio, y a partir de ahí recolecto la mayor información que se pueda, no solamente leída, me refiero en este caso del cartel de dulces típicos mexicanos, pues me di a la tarea de tener el dulce, de olerlo, de probarlo, de cómo se siente, cómo sabe y cómo se elabora, qué historia tiene, el proceso tanto histórico, cultural como de cocina. Estuve trabajando con una señora que se dedica justamente a esto, que está igual súper metida en investigación de dulces tradicionales. Fue muy enriquecedor para mí, o sea, también fue como estar inmersa en lo que vas a fotografiar. Después, mi siguiente paso es imaginar, ¿no? La lluvia de ideas, bocetar, pensar cómo quiero que se vea la foto, qué iluminación le voy a meter, la composición, qué fondo, todo lo demás. Y ya que tengo más o menos estructurado en mi mente cómo quiero que se vea, entonces sí viene como la fase de pruebas. Monto el set, acomodo, hago pruebas de luz y empiezo a tomar fotos y trato de cambiar, ¿no? Yo tomé una desde este ángulo, ahora aquí, ahora arriba, ahora abajo. Y así voy jugando, esa parte a mí me divierte mucho. Y el siguiente paso, el proceso casi final, pues es la parte de revisión del material, en caso de ser necesario alguna parte de edición, y pues prácticamente ese sería mi proceso. ¡Wow! Yo pienso que a veces creemos que tomar una fotografía es algo sí, tan sencillo, y más en la actualidad que tenemos a nuestra disposición muchos objetos, ¿no?, para tomar fotografías. Y entonces, pues es muy sencillo para nosotros tomarnos una selfie, claro, tomarle una foto a nuestros zapatos, a un animalito que vimos por ahí, ¿no? Pero en realidad la fotografía como actividad artística, como actividad profesional, es mucho más compleja, ¿no? Sí, bastante. Sí. Yo también quisiera que nos hablaras un poco, y también para ampliar nuestro conocimiento, de algunos de tus fotógrafos favoritos. Ay, qué complicada. Bueno, creo que mi favorito es un fotógrafo que se llama Sean Henrich. Él es, aparte de fotógrafo, es conservacionista. O sea, su trabajo de fotografía lo está dedicando con la finalidad de preservar y la biodiversidad marina sobre todo. O sea, también otro aspecto que me gusta de él es que se dedica a la fotografía submarina, ¿no? Que para mí por ahora es un campo desconocido en cuanto a actividad, no me he probado, pero sí es algo que está así en mi lista de cosas para hacer, tengo que experimentar, ¿no?, también esa parte. Entonces, me encanta su trabajo por esto mismo. Él también es cineasta, además de fotógrafo. Y a mí me encanta su trabajo porque tiene un amor y una pasión por lo que hace de la mano. O sea, no solo por la fotografía en sí, sino por lo que fotografía. O sea, él se impacta mucho cuando ve, no sé, estos detalles del coral y cómo está muriendo, cómo comienza a tomar este tono blanco, o cómo cada vez empieza a haber menos volumen de masa, ¿no?, de biodiversidad, o sea, menos tiburones, menos mantarrayas, y cómo puede él hacer para remediar esta situación, porque desde mi punto personal, yo siento que la fotografía
pues puede, aprovechando el impacto que tiene, pues debemos llevarlo más allá, no solamente a mostrar. O sea, es como la primera fase, ¿no? Pero yo no estoy conforme con solo enseñar el problema, sino hay que buscar cómo aportar. Entonces, este fotógrafo me encanta porque impulsó un movimiento en un área protegida de Papúa y ahora es como una reserva ecológica, ¿no? Wow. Y ha notado y ha llevado la evidencia gráfica de este proceso. De antes había esta cantidad, se veía así, hoy en día se ve de esta manera, ¿no? Y además me gusta porque trabaja mucho con los locales, o sea, también ese material que está haciendo, toda esa parte videográfica y fotográfica, no está solamente destinada a la difusión fuera del lugar, sino también en el entorno para que los mismos locales, los mismos habitantes de esas zonas, también se sientan comprometidos. Hay un documental de él, de hecho, y dice, es que yo me siento bien haciendo este trabajo aquí con los locales, aunque venga gente de otros lados, porque ellos son los que al final de cuentas van a continuar esta labor, ¿no? Antes escuchaban a los niños de la localidad o de ciertas regiones decir, pues yo quiero ir a la ciudad y allá ser arquitecto, ser doctor, ser otro tipo de profesión, ¿no? Y ahora los niños a través de este trabajo dicen, no, yo quiero ser un guía naturalista, quiero seguir conservando mi entorno, quiero ayudar a que todo esto prospere, ¿no? Entonces es muy bonito cuando ves que tu trabajo de fotografía no solamente se quedó en qué padre tu toma, se ve increíble, ¿no? Sino que realmente lleva el mensaje de decir, wow, todo eso está pasando, no debería de pasar así, ¿qué hacemos? Ah, pues hay que hacerlo, ¿no? Y es muy impactante para mí ver o poder medir la consecuencia de tu trabajo. O sea, es como, admiro mucho esa parte. Qué impresionante. Uh-huh. Yo pienso también en un fotógrafo que a mí me gusta, Sebastián Salgado, que también tiene un poco esta veta, uh-huh, ¿no? de conservación en Brasil. Y ahora que hablas de este interés por este fotógrafo en particular, yo pienso también en tu trabajo, uh-huh, como fotógrafa de biodiversidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Pienso en tu trabajo con los institutos de biología y con la FES Iztacala. Háblanos de eso, ¿cómo ha sido trabajar en este ámbito de la fotografía? Pues es una historia, a mí me encanta, es muy bonita, porque fue muy natural y casual, sí, fue casual. Yo no la tenía planeada, la verdad, al terminar la carrera, no tenía una dirección definida, muy clara, ¿no? Yo comencé a trabajar en una agencia fotográfica de sociales, pero pues no, como que no me llenaba, ¿sabes? O sea, era divertido, lo disfrutaba, pero hasta ahí, era como, entro a mi servicio social, porque así fue como comencé en la FES Iztacala, a mi servicio social para hacer el banco fotográfico de las mariposas que albergan ahí, ¿no? En la CAFES y colección de artrópodos de la FES Iztacala. Y pues nada, o sea, quedo totalmente sorprendida. Yo nunca me había probado en la fotografía científica, ni nada de macro ni de insectos. Me gustan, pero no me había involucrado tanto. Quedo asombrada porque no es lo mismo ver una mariposa por aquí revoloteando que tener la oportunidad de verla, de voltearla, de ver el detalle de sus alas, los contrastes. Y a veces, aunque yo la veía, ya al tomar la foto parecía otra. Las mariposas tienen mucho esta cuestión de tener escamas en las alas, por lo tanto, dependiendo de la posición, a veces se ve de un color, a veces de otro, a veces son metálicas, a veces parecen hojas completamente, o sea, no, yo me enamoré, yo cuando pude observarlas, voy a confesar, ¿sí ven este programa? Me tardé muchísimo tomando las fotos de las mariposas porque la verdad me quedaba observándolas, es como, oh, no puedo creer que tenga esto y que sus antenas sean así y así y así. Entonces, a partir de ahí fue como el primer gancho, ¿no? O sea, fue como mi entrada para este ámbito fotográfico. Continúo, ahí conozco a una compañera, me recomienda en el instituto con otra de esas amigas. Como tal, no trabajo en el instituto, sino que una chica que está haciendo su doctorado ahí requiere de fotografía y me contactó a mí, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando ahorita con ella, su doctorado es de saltícidos, bueno, son las arañitas brinconas. Pero no, también no, un trabajo increíble. Ah, también aquí, pues, es otro mundo nuevo, porque en Iztacala los organismos que me daban ya estaban montados, es decir, ya estaban muertos y preparados, ¿no?
Y aquí no, aquí me están dando las arañitas vivas. Entonces, no, al principio fue como muy caótico para mí porque pues no tenía experiencia, ¿no? Entonces, tengo que tener más habilidad, o sea, como más rapidez, porque la arañita igual tiene personalidades no increíbles. No va a pasar, ¿no? La araña. No, cambia muchísimo. Hay unas que son bien lindas, súper tiernas y se quedan. Tienen una muy buena visión, entonces a veces el lente de la cámara se les atrae, ¿no? Y se te quedan mirando. Y es perfecto porque ahí aprovechas y tomas la foto. Pero hay otras que no, o sea, hay otras... se echan a correr, andan brincando, se quedan quietos y ya que vas a tomar la foto, nada más sale así, como brincó, ¿no? Pero lo estoy disfrutando bastante. Creo que cada día lo hago un poco más natural. Ya les agarré un poquito el modo. También es esta parte de investigar, ¿no? De ir conociendo sus biorritmos, de ir conociendo otras mañas, otras técnicas. Por ejemplo, un tip que me dieron es, les dejan de dar agua un poco antes, 1 o 2 días. Entonces, a la hora de hacer la sesión, en el cubo de luz pongo una gotita de agua, luego pongo a la araña y ya como que se acerca a beber y me da tiempo para que esté quieta y entonces sí, aprovecho y tomo las fotos que puedo, ¿no? Porque tampoco se tardan mucho. Y ya, pero ha sido muy interesante también. Incidentalmente he podido observar otros procesos como el baile de cortejo. El otro día, pues, ahí me tocó verlo, ¿no? Y pues dije, ay, caray, aquí tengo la cámara, pues me voy a filmar, ¿no? Entonces ya fue como un material externo que no se planeaba, que no se tenía contemplado, pero pues ahora ahí está. Entonces, ¿qué? Me siento bien con este trabajo. Sí, suena impresionante. Más que nada por el contacto que tienes con otros seres vivos. A mí me parece muy, muy padre esto que mencionas, porque finalmente es trabajar pues con las arañas. Claro, ¿no? Sí. Y considerar el comportamiento de ellas, hasta su estado de ánimo, me imagino, ¿no? Sí, o sea, es increíble. A mí me encanta la fotografía macro porque te permite observar cosas que pues tu ojo humano no te deja ver, ¿no? O sea, o a lo mejor y sí podrías si te das el tiempo, pero pues tampoco hay muchas personas que sientan esa curiosidad de a ver cómo se ve de cerca. Y yo sí, yo desde pequeña como que tenía ese de, ay, a ver. Y ahorita que puedo observarlos, de verdad son muy tiernas las arañas. O sea, yo no me imaginaba la ternura que podría poseer un saltícido, ¿no? O sea, para mí era como pues, una arañita brincona y ya. Y todas son iguales. No, error fatal. Ah, todas son muy diferentes. Cada una tiene algo característico, tienen unos colores súper hermosos, brillantes, unas formas, una diversidad de tamaños, ¿no? Y en verdad es muy notorio, su personalidad es muy marcada, o sea, hay unas que son muy tiernas, o sea, se ven los ojos, en cómo se mueven, en cómo están así como un poco tímidas, y hay otras que no, o sea, están ahí y están con sus patitas así por todo el cubo, y no, o sea, es increíble conocer a cada una. Me ha gustado bastante. Qué bueno, Carmen. Porque se ve que te apasiona tu trabajo. Sí. Yo creo que eso es importantísimo. Yo también quisiera que nos hablara sobre tu trabajo en el jardín Xinashki, ¿no? Uh-huh. En Teotihuacán, que son actividades de preservación. Claro. De las plantas suculentas. ¿Nos puedes hablar más de eso? Sí, bueno, a grandes rasgos, el proyecto lo empecé con mi pareja y pues tenemos esta idea por la zona. Cuando fue lo del aeropuerto, empezaron a desquebrajar muchos cerros para rellenar el lago, entonces toda la flora que estaba ahí, literal la tiraban, o sea, la aventaban a la basura, pasaban sobre las biznagas, nadie les hacía caso. Entonces, pues él, antes de esta iniciativa, pues se daba como a la tarea de rescatar lo que se podía. Y no, o sea, él es un gran apasionado sobre la biología y sobre las distintas formas de vida, las plantas en especial, y pues me contagió un poco de ello, ¿no? Igual, parte de esta idea es más educacional que de otra índole, ¿no? Nos dedicamos a producir, reproducir, propagar y cuidar diversas especies de suculentas y cactáceas, tanto de México como internacionales. Tenemos una que otra especie de Japón o de África o así.
Y bueno, surgió a raíz de una cuestión, un problema personal, nos quedamos sin empleo ambos y fue como, pues aquí hay plantas, sabemos cómo hacer más plantas a partir de estas, pues hay que hacerlo. Y ya comenzamos a reproducir las especies que él tenía en su jardín, empezó a crecer, a crecer, a crecer, salíamos a venta, nosotros empezamos a vender en escuelas por facilidades de acceso, ¿no? O sea, fue como, nos dan chance, nos dieron permiso y ya, y entonces... La idea era no solo venderles la planta, sino explicarle, esta especie necesita sol, hace esto, se cuida así, necesita esta agua, este es su ambiente. Y fue muy padre ver la respuesta de los chavos. Donde empezamos era a nivel media superior, bachillerato. Entonces era muy padre ver su respuesta de interés. O sea, sí lográbamos despertar esa curiosidad, ¿no? No era como de, ya tengo mi planta, ya me voy, ¿no? O sea, sí tratábamos de despertarles esa curiosidad, o sea, de mostrarles cómo va a crecer, cómo va su flor, cuál es su ciclo de vida, cómo es la semilla, cómo pueden hacer ellos a su misma planta que se hagan más y cómo darle mantenimiento. Y a raíz de eso pues surgió la idea de hacerlo pues un poco más grande. Hicimos el logo, hicimos tarjetas, las páginas, nuestras redes sociales, todavía está en construcción, pero pues ahí lo llevamos. Y me gusta porque también las plantas pues son increíbles, ¿no? O sea, hay una diversidad de formas y las formas más bellas que he visto, ¿no? O sea, hay formas geométricas muy interesantes, hay espirales, hay mucha simetría. Y bueno, o sea, siendo algo tan llamativo, tanto visual como teóricamente, dije, pues ahí está todo, ¿no? O sea, ellos me están dando ese material para trabajar, pero yo nada más me tengo que esmerar haciéndolas lucir bien, ¿no? Que ese es el reto, porque muchas tienen vellosidades o tienen polvito que se llama pruina, que es como un bloqueador solar natural que ellas producen. Entonces a veces en la foto pues es difícil que se note, o sea, tú la ves, pero no siempre se logra captar realmente como esas cualidades, ¿no? A veces necesitas cierto tipo de luz. Por ejemplo, hay unas especies africanas, se llaman haworthias, que tienen transparencias en las hojas. Entonces ahí sí es como trabajar la iluminación completamente distinta a otras, porque necesitas un poco de contraluz para apreciar esos detalles. Y así cada planta necesita como... Tiene su necesidad sí. Fotográfica. Sí. Y ahora que lo pienso, que me mencionas todo esto, creo que la fotografía te ha dado una perspectiva de la vida, inclusive. Sí. Me dices esto de las formas geométricas de las plantas y todas estas minuciosidades... que nosotros no podríamos ver de buenas a primeras. Exacto. Es muy interesante. Y yo también pienso un poco en que, bueno, mencionas que cada planta tiene una técnica, para cada objeto hay una técnica. ¿Tú tienes una técnica fotográfica favorita o ideal para tu toma, para tus tomas? Pues una toma ideal con una sola técnica, la verdad no. Como menciono, trato de ser lo más personalizado posible dependiendo de a lo que me voy a acercar, pero pues digamos de manera personal, un poco más didáctica, me gusta mucho el pintado con luz, también ofrece muchas posibilidades. Y aunque por ejemplo esa técnica no me serviría quizá de mucho para los insectos o las plantas, porque necesita tiempos de exposición muy largos, y por ejemplo en los insectos todo lo contrario, ¿no? Rápido, porque se mueven. Entonces, a lo mejor no es como la ideal, pero me gusta mucho, me divierte. Puedes hacer figuras, puedes expresar más, puedes aplicarlo a varios sujetos, ¿no? No solamente a una sola persona, sino en espacios más abiertos o con elementos como que no controlas, como carros o cosas por el estilo. A veces los resultados son muy divertidos. Porque bueno, la fotografía no siempre debe ser... En el caso de la fotografía científica, sí. Es lo más cercano a la realidad que se pueda. El color más parecido a lo como es, el tamaño igual. Todo más realista.
también se puede hacer una foto completamente onírica, ¿no? O sea, muy surrealista, figuras pintadas con luz verdes, rojas, azules, morados, que pues no, o sea, para nada es así, pero aún así es otra forma diferente de expresarse. Claro. Y pienso también que tú, independientemente de tu trabajo con la fotografía científica, tú debes de tener a lo mejor un objetos o imágenes que a ti te guste retratar. Uh-huh. ¿Cuáles son esas imágenes que a ti te llaman más la atención? Así, me encanta el retrato, pero más animal. O sea, una fotografía naturalista, pero no científica, porque al final me sigue gustando. El objeto puede que sea el mismo, pero la forma sí cambia. O sea, en este caso, como te comento, la fotografía científica a veces es como muy específica. Necesitas que se vea a cierto lugar del cuerpo del animal para determinarlo. Si está volteado o no se ve, pues no te sirve la foto, ¿no? En cambio, la fotografía naturalista, pues aunque siguen siendo animales, sigue siendo flora o fauna, puedes hacerlo más artístico. Ya no importa un poco más si se ve o no se ve, si se le ve el detalle. Y en particular me encanta tomar la mirada de los animales. Tengo muchas fotos de los ojos de las aves, de elefantes, de lo que yo pueda tomar, porque bueno, tampoco tengo las posibilidades de viajar, de ahora me voy a Brasil, ahora me voy a Cara. No, pues no, o sea, realmente ni siquiera he salido del país, ¿no? Me gustaría hacerlo, claro, pero pues mientras tanto, para practicar y para fortalecer como esta habilidad, pues puedo ir a zoológicos. La verdad es que muchas de mis fotos las he tomado en zoológicos y ya cuando las ven, pues no me creen, ¿no? Es como, ¿en serio? Estuviste en África, en Brasil, órale. Yo quisiera, bueno, ya vamos llegando al final del programa, quisiera que nos hablaras también un poco con... hacia los chicos de secundaria, uh-huh. ¿Cuál es la importancia de la fotografía, tanto de verla como a lo mejor de tomarla, si algunos de ellos se animan a tomar fotografías? ¿Cuál es la importancia de la fotografía en nuestro mundo actual? En este mundo actual yo creo que la fotografía juega un papel súper importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora todo es más visual. Igual y antes no tanto, pero ahorita con redes sociales, con la tele, con internet, con los teléfonos, porque aparte pues ya se ha vuelto algo accesible, ¿no? Afortunadamente antes era como raro, ¿no? Es, uy, tiene una cámara, ¿no? Ahora todos tenemos una en nuestro bolsillo, ¿no? En el celular. Eso está muy padre, entonces... Es muy importante porque todos nos contamos, nos volvemos narradores, nos volvemos cronistas, tenemos un contexto, vivimos una realidad social, una realidad objetiva. Y a través de esto podemos compartirlo, podemos dejar huella, podemos hacer historia, ¿no? O sea, a lo mejor, simplemente, ¿no? Facebook te lo recuerda, hoy hace 3 años, hoy hace tanto. Es como una... escala pequeña, ¿no? Pero se puede ser global, o sea, hoy en día vemos fotografías de la Revolución, vemos fotografías de otras épocas que nos ayudan mucho a conocer nuestro pasado y entender de dónde venimos. Entonces creo que a raíz de esto, pues es un ejemplo, ¿no? Pero podemos seguir haciéndolo, podemos tener voz, podemos llegar, porque aparte, o sea, no solamente está la facilidad de tomar la foto, sino de hacer tu foto viral, o de compartirla, o de hacerla llegar a donde quieras. Entonces, eso está padrísimo. O sea, la fotografía tiene mucho, mucho, mucho potencial, y en sí el equipo no te da la calidad, sino el ojo. O sea, vean fotografía, vean cine, vean de arte, vean de todo, para que ustedes solitos, el estudio de la fotografía no te lo va a dar conociendo tu equipo, sino sabiendo ver, o sea, teniendo una educación visual. Entonces yo creo que es muy importante, una imagen puede ser muy contundente, aún siendo con un celular, y pues está padre, o sea, está padre que también seamos conscientes, ¿no?, de qué estamos compartiendo, porque esa es otra. O sea, fijarnos bien qué es lo que queremos decir y cómo lo estamos diciendo, porque el qué y el cómo en una fotografía, pues sí es... Son fundamentales. Sí, claro. Y bien, amigos, yo te agradezco mucho, sí. Carmen, por habernos acompañado el día de hoy.
nos diste una charla interesantísima sobre la fotografía. Qué bueno. Y también quiero invitarlos a que nos sigan viendo en este su programa favorito, La Palabra Compartida, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Revista Literaria Taller Igitur y Revista Delirio. Agradezco igual a la producción de DGSTV por las facilidades para hacer este programa. Y pues les agradezco a ustedes por habernos visto el día de hoy. Hasta la próxima.